Manuel Obando, más conocido como Pilo, fue uno de los narradores más queridos y carismáticos de la televisión nacional. El narrador deportivo nació el 12 de junio de 1941 en Cartago, criándose en la comunidad de Agua Caliente. De niño jugó para las ligas menores del Cartaginés y hasta ayudó a construir el Estadio José Rafael Fello Mesa. En 1967 obtuvo su primer empleo en Radio Cristal, conocida ahora como Radio Reloj, y así saltó a Radio Monumental. A inicios de la década de los 80, el entrañable locutor empezó a trabajar en los canales de televisión 2 y 6 y participó en los recordados programas deportivos Teledeportes y Acción en Vivo. Durante esos años y en Repretel, Pilo llegó a ocupar el puesto de director de deportes y de los tres canales de la empresa. Además del carisma con el que narraba los juegos, Obando será recordado por algunas frases como Cañón o el ¡Qué piñazo! A la hora del remate, y también por algunos apodos con los que bautizó a ciertos jugadores. Con 52 años de carrera profesional, el cartaginés narró más de 4.000 partidos, 9 mundiales y un sinnúmero de corridas de toros. El locutor padecía de insuficiencia renal crónica y de diabetes. Durante 3 años recibió tratamiento de hemodiálisis. Pilo Obando falleció este miércoles 23 de abril a los 72 años de edad, luego de un trasplante de riñón, el cual se complicó por problemas cardíacos.